Distinguidas autoridades, señoras y señores, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos aquí al pórtico de la Iglesia de San José Obrero en Cruce de Arinaga para dar comienzo a la quinta romería ofrenda de las fiestas 2016. Ya se acerca, como hacemos en diferentes romerías por la isla, el ganado representando a los poquitos cabreros que nos quedan por la isla, los pocos pastores que nos quedan en la isla de Gran Canaria, llevando el pastoreo en los diferentes pueblos y que nos lleva a nuestras casas ese buen queso que se consume en Canarias, ya quesos premiados a lo largo de casi toda la península y en algunos países extranjeros. Donde esté el queso canario, que se quiten los franceses, los ingleses y los demás. Con ese aplauso reconocemos la labor de nuestra gente del campo. Se acerca la primera representación, es la tartana Manolo Santana. La alegoría es Tartana Canaria es mi tierra. Le va a acompañar la agrupación folclórica Tesei, agrupación de aquí, del pueblo, que se acercarán aquí hacia los micros para hacer la interpretación musical. Como se hace en casi todas las romerías, todos los productos que van presentando las diferentes carretas, las diferentes ofrendas que llegan al santo, serán luego repartidos a través de Cáritas a todas las personas que más lo necesitan y que con esta crisis que hemos traído y que tenemos aún, pues bastante falta que hace. Gracias a todos por colaborar y gracias por esa ayuda. Ya la agrupación T6 nos va a hacer el primer tema. Mi pena se lleva el viento. Cuando quieran. Thank you.
ese aplauso para la agrupación T6. Despedimos la primera tartana y ya se acerca al pórtico lo que va a ser la carreta número 1. Representa Canguroteca de Betina. El título o la alegoría: con tinta se escribe la historia y con estos niños se conserva la tradición. Preciosa carreta, decoración, donde nos recuerda un poco a los antiguos tinteros, cuando no había bolígrafos, cuando teníamos que mojar la pluma en el tintero y hacer la tinta con polvos y con agua, y la que se formaba cuando se derramaba el tintero. Acompaña también a esta carreta en la parte musical la agrupación T6. Nos van a hacer el tema Isla de San Borondón. Con este aplauso despedimos a la agrupación T6, agrupación de aquí del pueblo que colabora cada año en lo que es la romería Ofrenda San José Obrero. Se acerca ya a los miembros de la lucha del garrote canario Ejenenacar. Durante la mañana este grupo ha estado en la Plaza Primero de Mayo,
con el campeonato de lucha del garrote infantil y adulto, trofeo Día Parcería y Pastoreo San José Obrero 2016. Este acto cultural, exhibición de lucha del garrote a cargo de la pila de lucha del garrote de Agüimes, Egene Macar. Decir que la lucha del garrote es una actividad tanto física, psicológica como cultural. La lucha del garrote canario es un arte marcial reconocido a nivel mundial, idóneo para fomentar el ejercicio físico, la disciplina y el trabajo en equipo e individual del alumno, mientras tiene la ocasión de conocer parte de nuestro legado y cultura desde los primeros aborígenes hasta nuestros días. Ese aplauso para la pila de la lucha del garrote de Agüimes, Egene Macar. Gracias por esa labor que llevan, amigos. Se acerca ya la carreta número 2. Antes, bueno, recordando los poquitos burros que nos quedan en la isla. ¿Se recuerda cuando pasaban los panaderos con esas cestas, con el pan, casa por casa? El pueblo canario es muy generoso. Todos pasan dejando para luego hacer el reparto a través de Cáritas. Fíjense también cuando los niños jugábamos, no había tantos aparatitos pequeños como ahora, Playmobil y todas esas historias. Mire cómo se jugaba. Nos buscábamos la vida, pero también pasábamos el día agradable. Ese aplauso para estos niños y quien le hizo los juguetes. Estampa preciosa en la romería. Llega la carreta ofrenda número 2, representa familia y amigos de Willy, tartana tradicional de Winnie. La alegoría es un homenaje a los bares del pueblo y los juegos de baraja, esa gente de los juegos de mesa. Supongo que además de baraja también habrá dominó. Se procede a la descarga de los productos. Sobre todo productos no perecederos para que se pueda repartir a lo largo de la semana. Thank you.
Queremos la presencia de don Antonio Guedes. La familia Amigos de Willy, a través de Antonio Guedes, quiere hacer un detalle para Francisco Macías. Buenos días. Esto es para alguien extraordinario, no, lo siguiente de extraordinario. Como ya decía nuestro alcalde en el programa de la fiesta, se llega su unidad y su gente quiere estar con él y hacer este detalle. Francisco Macías. Bueno, Paco quiere compartirlo con su hermana Medina Macías. Su hermana está por ahí al lado, quiere compartir la placa con ella, ya que esto es un agradecimiento a esa familia. Gracias. Decirle que estos Macías son medios parientes míos, de los primeros que llegaron al cruce, no sé si desde Telde o desde la zona ahí, Telde Barceguillo, donde pertenecemos, y son de los primeros que se afincaron aquí en el cruce. Ahí creo que está la casita todavía muy cerca por ahí. Ya llega aquí la señora. Bueno, señores, vamos a hablar. Gracias a todos, a los vecinos del Cusinaga, a los vecinos del municipio de Agüime, que durante 20 años me ha ayudado, a, no a mí, sino a todos los compañeros, para sacar esta fiesta adelante. Hoy lo vemos aquí, una romería que empezó hace 3 años y podemos presumir de romería. Bien, yo, porque la vida es así, me tengo que retirar, pero no me voy a un convento, ¿vale? Estaré aquí para lo que los vecinos y vecinas del municipio quieran, ¿vale? Y si me lo permite, un recuerdo para mucha gente querida de este pueblo que se han marchado, que han participado un montón de tiempo con nosotros, pero si me lo permite, quiero... En nombre de nuestra familia, a mi hermana. Gracias. Bueno, aprovechando el momento, Paco, mira, tranquilo, tú no te vas solo. Yo también me jubilo este mes. Y da la casualidad que llevo 30 años trabajando con personas mayores. Entonces, como miembro de la gerontología aquí en Gran Canaria, a través del gobierno de Canarias, sí les quiero comunicar una cosa. Cuando nos jubilamos, Paco, el que se jubila y se sienta en el sillón no dura 6 meses. Empieza a ir al médico, al centro de salud, y como no tiene nada, vuelve loco al médico, lo infectan a pastillas y al final coge camino. Cuando nosotros nos jubilamos, empieza la vida de júbilo. La palabra jubilado viene de júbilo. Y eso quiere decir que ya trabajamos, ya nos educamos, trabajamos, criamos nuestros hijos y luego nos quedan unos añitos para compartir con los demás y ayudar a los demás. Antes le estaba diciendo a Suso, el párroco, que tengo una buena rondalla en el centro del que yo me dirijo, en Las Palmas, en el Castillo de la Luz, donde entran 500 pensionistas todos los días. Tenemos una tremenda rondalla, porque ha sido gente que hemos tocado toda la vida. Unos somos de Mestizay, otros de Gofiones, otros de Roque Nublo, otros de Los Sancochos. Y es una rondalla potente, pero todos de 70 años hasta 90. 60, 90.
Entonces, ese grupo estará con ustedes cuando quieran, sobre todo la gente que lo necesita, los mayores, las residencias, los geriátricos, los hospitales, la gente, el barrio pequeño que no tiene quien le vaya a tocar. Nos avisan y venimos encantados a hacerles la fiesta, porque hay que estar activos. En la jubilación tenemos que seguir activos y recuerden lo que les digo, a partir de los 50, poca cama, poco plato, mucha suela en los zapatos. Gracias, amigos. Bueno, estamos con la carreta número 2, la familia amigos de Willy, que le vienen acompañando la agrupación folclórica San Gabriel de Carrizal. Nos van a tocar Pasacatre. Paso a 4 es un tema que viene de Francia, Pasacatre. Despedimos con ese aplauso a la agrupación San Gabriel de Carrizal. Se acerca la carreta número 3. Representa el colectivo Los Parranderos, alegoría Las Salinas de Arinaga. Agüimes tiene campo, tiene mar, ahí representan las salinas de la zona de Arinaga. Qué pena que venga tanta sal de fuera con toda la que tenemos aquí que se podía comercializar. Gracias.
acompaña al colectivo Los Parranderos, la agrupación folclórica Aguaiza. Ellos son de la Jurada de Carrizal de Ingenio. Nos van a interpretar el tema Querido Mateo. Vamos a Guaisa con Querido Mateo. Ese aplauso para la agrupación folclórica Guaisa. ¿Cómo baila aquí la gente? A ver si esta tarde a las 6 en ese baile de Taifa vienen todos otra vez a bailar a la Plaza Primero de Mayo a las 6 de la tarde hoy. Se acerca la carreta número 4. Le dice el jefe que es Aguaiza. Aguaiza. Esta carreta representa al taller folclórico Llanos Prieto. Alegoría Herraderos de las Cuadras de los Llanos Prieto. En este heredero se cerraban los animales de trabajo del sur de Sardina, de Juan Grande y otros lugares. Traían los animales en camiones para que los herrara el señor Vicente, que era el herrero, y procedían de Fuerteventura. Hablamos de los años 50 del siglo pasado. Acompaña a esta representación la agrupación folclórica Taller Folclórico Llanos Prieto. Nos van a interpretar El Corazón de una Mora.
Creo que es un tema que se bailaba antiguamente en los bailes. Asociación Tallidín, alegoría, cestería, homenaje a nuestros artesanos.
¿sabes lo que me dice mi padre? Me da a mí la cabeza por el partido. Los amigos y vecinos del Cruz de la Vinaga y Asociación Tairí quieren homenajear a los sesteros canarios, en especial a la trayectoria de un destacado artesano sestero de nuestro municipio, de aquí de Güímes, don Miguel Calderín Calderín. Él dedicó toda su vida y esfuerzo a trabajar el mimbre y la caña para mantener vivo este oficio tradicional, muchas veces sumido en el olvido. Desde aquí nuestro reconocimiento al patrimonio cultural y humano que encierran estos artesanos. Preciosa carreta recordando a los sesteros canarios. Acompaña la agrupación folclórica Tacuarembí. Nos van a interpretar Seguidillas Robadas. Tacuarembino va a ser Seguidillas Robadas. El cuerpo de baile, si se puede adelantar un poco para que ya comience. Comenzaba con una mazurca y ahora sí que va Seguidillas Robadas. Thank you.
Despedimos a la agrupación Tacoremi y las Majoreras con esas seguidillas y su cuerpo de baile. Representa al colectivo parroquial, alegoría maqueta parroquia del cruce de Arinaga. Acompaña a la agrupación folclórica Centro de Mayores de Ingenio. Nos van a interpretar Paloma Querida. Thank you.
entonces yo siento quererte con toda la fuerza que el alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho ha cambiado por un palomar. Nos van a interpretar Paso Doble, Tú Ya No Soplas. Thank you.
despedimos con ese aplauso a la agrupación Arquimensei de Cruce de Sardina. Gracias por su participación. Se acerca la carreta número 8. Representa Quíqueres y Colingos. Alegoría Cantina de Pinito y Pepito. Acompaña la agrupación folclórica Argones. Van a hacernos malagueños. Thank you.
Así despedimos a la agrupación Argones. Bueno, la gente que esté cerca aquí al pórtico de la iglesia han visto en medio revuelo saludando a la señora de la silla de ruedas y quien le acompaña. Es que están aquí los que representan a la carreta que van ahí en su foto. Están aquí Pinito y Pepito. Ese aplauso para esas personas que tanto han trabajado aquí en el municipio de Nahuime. Paso a la tartana de José Bordón Munguía. También ha querido participar en esta quinta romería San José Obrero 2016. Tartana don José Bordón Munguía. Hacen su ofrenda como cada una de las que han pasado. Agradecer a todas las carretas, a todas las tartanas que han pasado la colaboración para luego Cáritas hacer el reparto a los necesitados. Se acerca la carreta número 10. Representa a Rejuntaos, alegoría tallero tradicional. Bonita alegoría que nos recuerda cuando íbamos a buscar el agua al chorro, al barranco, para llenar la talla con el culantrillo. Ya el agua está en la nevera, está en las garrafas, pero antes había que ir a buscarla. Eso representa los patios de las casas canarias, donde nos refrescábamos a la llegada del trabajo y de la calle. Aquí la parranda se dijo. Nos van a hacer Tírame Limita, un tema de José Manuel Pérez, el Patilla. Ello ha tenido bastante gusto en hacer algunos temas y este también pertenece a él, Tírame Limita. Tírame limita, tírame limón, tírame la...
quiere, se dijo. Se dijo, se dijo. Guarden algo para la tarde, que ahí baile otra vez a las 6. Llega la carreta número 11. Club de Fútbol Sala Cruces de Arinaga. Alegoría Pozo de Agua Tradicional. Acompaña la agrupación folclórica Bugambilla. Representa la problemática del agua en Canarias. ¿Cuántos pozos, cuántas galerías, cuánta gente trabajó bajo tierra para poder tener agua? Ahora una potabilizadora lo hace todo, pero mucho se trabajó para poder tener agua en las islas. Nos va a hacer el tema Brisas de mi Gran Canaria. Con el cigarro, hay que tratar de
Del cruce de Arinaga y hasta el año que viene si quiere. Gracias. Sí. Thank you.
gracias. Ese aplauso para la agrupación folclórica San Rafael de Vecindario. Gracias por su participación. Se acerca la carreta número 13. Representa al AMPA Colegio Beñesmén. Son los Beñesmeros. Alegoría Potaje Santo de Agüimes. Acompaña la agrupación folclórica La Villa de Agüimes, que ya se coloca. La Villa de Ingenio, que acompaña al AMPA al Colegio Villa de Agüimes, que acompaña al AMPA Colegio Beñesmén, nos van a hacer en primer lugar paso doble malagueño. Todos los años nos hacen lo mismo, que somos de Ingenio, entonces tendremos que volver a poner Ingenio como barrio nuestro. Bien, vamos a dar comienzo primero para que baile el AMPA del Colegio Beñesmén, en conjunto con algunos de nuestros cuerpos bailes, el paso doble malagueño. Malagueña, malagueña,
grupo de los Bellimberos. Ahora, como aportación propia, van a ser folía. Representa al colectivo Los Corralillos, alegoría Lagar Canario. Folclórica, la agrupación Risco Verde de Agüímez. Nos van a hacer el tema Himno a la Lucha Canaria.
agrupación Risco Verde nos va a hacer para cerrar esta romería, himno de la lucha canaria. Bueno, esto, elegimos esta canción porque aparte de que se lo dedicamos a nuestro santo San José Obrero, también lo queremos dedicar, como ustedes saben, en el Cruz Arinaga se está haciendo el memorial a Nanino, una persona que le debemos mucho en la lucha y en el folclore. Y como se está haciendo, pues nosotros queremos hacerle esta cancioncita en memorial a Nanino y para San José Obrero. Thank you.
Ese aplauso para la agrupación Risco Verde que cierra esta romería 2016. Antes de leerles el acta del jurado del concurso de carretas, decirles que los criterios que el jurado ha tenido en cuenta son la originalidad, el trabajo, la tradición popular, la identidad, el acervo cultural y engalanamiento adecuado y elaboración para esta romería por todos los colectivos y grupos de cruces de Arinaga. Decirles que la carreta ganadora será la que represente en la romería Nuestra Señora del Rosario 2016, el día 1 de octubre. Acta del jurado, quinta romería ofrenda San José Obrero 2016, cuarto concurso de carretas. Cuando son las 12:50 horas del domingo 24 de abril de 2016, se reúnen los miembros que integran el jurado para la selección de la carreta de la romería ofrenda en honor a San José Obrero 2016, cuyos nombres son don Antonio López González, doña Toñi Méndez González, don Francisco Valerón Merino, todos ellos con voz y voto, actuando como secretaria doña Viviana Carrera Cabrera, con voz pero sin voto. Acuerdan seleccionar como carreta participante en la romería ofrenda Nuestra Señora del Rosario a celebrar el día 1 de octubre en la Villa de Agüímez, en representación del barrio del cruce de Arinaga, a la carreta ¿ya quieren saberlo? La carreta ganadora este año es el colectivo Familia y Amigos de Willy. Si hay algún representante, la alegoría era homenaje a los bares del pueblo y los juegos de baraja. Y para que así conste a los efectos oportunos, todos los miembros del jurado firman la presente en la Villa de Agüímez a 24 de abril de 2016. Los amigos de Willy ganadores. Tiene la palabra el amigo. Muchas gracias. Quiero decir una simple palabra. Gracias. Esta quiero dedicárselo en especial a todos los que hacemos carroza, a todos, porque sé que esto es un trabajo muy, muy pesado y muy costoso. Y quiero que sepa que van para todos ellos y en especial para el amigo Ramón, que esté donde esté, nos está viendo. Va por ti, Ramón. Gracias. Bueno, un poquito les voy a decir, aunque ya la gente se ve que hay ganas de comer, la gente va desfilando, decirles que esta tarde, entre las 3 y las 20, la fiesta del cochino negro con degustación. En la tarde-noche habrá a las 15, mesas de ajedrez y parchís, a las 16, juegos infantiles, carreras de sacos, pañuelos, piñatas. Estos juegos estarán a cargo de la animación Damasía Wimmer. A las 17:30 en la avenida Dancite, Trasquilá y Ordeñá de Cabras. A las 18, baile de taifa con motivo del 27 Memorial Nanina Díaz Cutillas en la Plaza Primero de Mayo. Van a actuar la Parranda Medio Higo Palquilo de Barsequillo, la Parranda del Cura de Santa Lucía y los dos grupos locales, Llanos Prietos, Taller Folclórico Llanos Prietos y la Agrupación Folclórica T6. Decirles, como agradecimiento, que ante la imposibilidad de nombrar en estos momentos a todos los colectivos y personas anónimas que han colaborado con productos para los necesitados, damos las gracias a todos en nombre de la organización de esta fiesta. Desde estas líneas queremos agradecer a los cuerpos de emergencia y seguridad, policía local, guardia civil, protección civil, etc. A los medios audiovisuales, fotografía, televisión, este canal, que han estado grabando esta romería para que pueda llegar a lo largo de todas las casas en la zona sur de Gran Canaria. A todos los medios de comunicación que han hecho eco de este acto y del resto de actos que se han celebrado y se celebrarán durante la fiesta en honor a San José Obrero 2016 en el cruce de Arinaga.